Vénganse. Voy, no, cámbiense. Hoy la noche va a ser un tanto diferente, porque es una noche de miedo y vamos a jugar al libro rojo. Y la neta no me da nada de miedo, me da hasta risa. Hola, soy Thalía. Estoy con Rocío, Tadeo, Fernando. Yo me encargo de manejar el libro, escoger las palabras y las preguntas. Me encantan todas esas cosas ocultas. Cierras los ojos y buscas cualquier página que a ti se te antoje, donde quieras parar, y pones un dedo. A mí me encanta asustar gente, güey. Entonces, el indicado para asustarlos hoy soy yo. Yo soy muy pinche miedosa. Le temo al más allá. Me da miedo el chupacabras. Pero bueno, pues si estoy con el Casanova y con estos vatos, como que me da tantito menos miedo. ¿Puedo preguntar si es espíritu o demonio? Va, pues sí. ¿No eres bueno o malo? ¡No mames! ¡No mames, a la verga! Pues no sé a quién le interesa en realidad la historia, pero de que voy a asustar a todos, lo voy a hacer. Güey! Sí, nada más hay unas rosas, es pues bueno. ¡Pues no mames! A ver. ¡No mames! Esto es como Vacaciones de Terror de Pedrito Fernández. Ya, pregúntale que si se puede manifestar o algo a la verga. Pero es que tenemos que prender esto. Sí, pregúntale. Esto. Cabrones, ya, no mames, no le hablen. ¿Para qué chingado le hablan? ¿Crees que te puedas manifestar ante nosotros y en este momento? Aquí hay que meterle un poquitito más, porque esto del libro rojo como que no está asustando a nadie, así que hay que hacer cositas extra. ¿Qué es, güey? Una bola de billar, güey. ¡Uy, no, 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 no! La bola endiablada. ¡Corran, corran! Pero fíjate el número. ¿Qué hizo ahí? Seis. ¡Ah, la verga, ve! Ve, güey, ve. De Yego y sus juegos de libro rojo se puede esperar todo. ¿Quieres seguir cotorreando? Mejor te dejamos en paz. Sácate a la verga, güey. ¿Qué? Sácate a la verga con lo que está escrito en pluma, güey. ¡Muertes satánicas! No mames. No es mamada. Güey, pasó algo cabrón y este es acá, entre nos. O sea, todo lo que estaba así con pluma, yo lo escribí en el libro. Pero lo cagado era que yo le atinaba a esas hojas sin querer. ¡A la verga! ¡No! ¡No, idiota! ¡Ay, yo me voy a dormir! A despedirnos y a cerrar el libro y vámonos a dormir antes que de plano sí se nos presente algo. Pues a mí me encantan todas estas mamadas de asustar y la chingada. ¿Y por qué no pararme en la puerta para asustar a los más cobardes, que son Karime, Jay y Dania? ¡Ya, Blanca! No mames, vi una silueta. Karime, agárrame. Era la flaca, pero la verdad es que pues sí llegamos a pensar que era un ente poseído. Thalía, te la mamaste, qué sustazo. Yo soy un experto escondiéndome y asustando. Todo el que se cruce por mi camino lo voy a asustar, cabrón. Fíjate, te paras así y ves sobre esta parte de tu cuello un poquito más arriba porque mi altura es más alta. Pobre de Karime, siento que sí se va a cagar. Ojalá traiga un pañalito o algo. Acércate, velo. Nos van a asustar toda la pinche noche. Ya jugamos, invocamos a los muertos, nos espantamos un poquito, nos divertimos. Ya vamos a dormir. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da clic para más insolencias.